Hola a todos, bienvenidos a otro video de autoarqueología en algún punto escondido de la Ciudad de México con Mascorro y Toriz, que por ahí están. Sí, y vinimos a ver este armastote que tienen aquí, que es un International KB7, que tendrán que esperarme a que busque los años de esto, no tengo idea, pero bueno, por el tipo de cabina y etcétera, es de 35 a mediados de los 40, que es cuando los coches y los camiones, por consiguiente, tenían ese tipo de salpicaderas tan abombadas. Lo que me llama la atención, bueno, aparte de que claro que ves un International KB7 treinta y tantos todos los días, es que dice aquí oficina de limpia, pero en la caja dice cerveza Monterrey, la mejor cerveza de México. Entonces, pues sería la oficina de limpia de la cervecera o algo así. Vean esto. Está enorme. A ver, Mascorro, párate por ahí a un lado del camión para que vean de qué tamaño es esto, porque como que no se distingue bien las proporciones de esta cosa, pero sí está grande. Sí. A la caja. A ver, vean eso, a ver si se alcanza a ver el interior. Creo que no, pero creo que de otro lado puede verse mejor. A ver. Ah, sí, creo que de este lado se ve mejor el interior. Vean el volante, vean esto. Es una maravilla, así. Una maravilla. Y se ve que el camión se lleva aquí un buen rato. Toriz, ¿cuánto lleva esto aquí? Sí, a lo mejor una semana, porque no estaba aquí. Ah, o sea, no estaba aquí, lo acaban de llegar. Vean. En serio que no se alcanzan a como que a dimensionar los tamaños de esta cosa. Vean el charco de aceite abajo del diferencial. Vean el chasis del condenado camión. Enorme, así, súper robusto. No sé si te aguanta todo lo que quieras. Y aquí está el logo que del otro lado lo trae, International KB7. Prometo, no creo que esas bolitas sean de allí, pero quién sabe, la verdad. Les falta las direccionales, pero bueno, siempre hay reemplazos mexicanos, sí. Qué armatoste, está buenísimo. Bueno, ahí estamos. Por favor, si saben dónde está este camión, no lo comenten en los comentarios, no lo pongan en los comentarios, para que se mantenga su locación lo más privada que se pueda. Y acuérdense de suscribirse al canal de YouTube de Autoarqueología, que vamos a estar poniendo videos como este. Vamos a estar poniendo videos como este, pues, de diario. Así que suscríbanse, píquenle la campana para que les lleguen todas las notificaciones. Y nos vemos en el que sigue.